Bo día a todas e todos. O Premio Nobel Gerald Edelman propuña no ano 2002 na obra El universo de la conciencia, como la materia se convierte en imaginación, unha nova concepción da memoria ao sinalar que unha das súas funcións esenciais é a de facer unha forma de recategorización construtiva cando nos enfrontamos a unha experiencia nova. Esta recategorización é o proceso polo cal a memoria interpreta os datos de situacións novas que recibe a conciencia, baseándose en experiencias pasadas. Esta dimensión evocadora da memoria suxeriunos unha reflexión sobre o concepto de memoria e historia e a relación que estas poden establecer entre o pasado, o presente e o futuro dos individuos, tendo ambas un papel esencial na formación da conciencia social colectiva. A primeira, a memoria, destaca por ser un efecto do presente, que dá forma ao pasado e incluso pode autorizar a mentira na historia en función de imperativos do presente. A segunda, a historia, inversamente, debería amosar os pasados posibles e descartados que a memoria reprime ou cancela. Entón, preguntámonos, podemos apelar ao coñecemento da historia para producir unha recategorización construtiva do noso presente? E que papel xoga o relato como forma de definición do colectivo? Precisamente, neste vertixinoso transcorrer do noso presente, asistimos a unha falta de reflexión profunda por parte das sociedades sobre o seu pasado, problemática esta de gran relevancia, xa que este baleiro, entendido como falta de reflexión común, impide a comprensión das carencias do mesmo, anulando, en consecuencia, a construción dun futuro máis xusto. Que se decretara nos anos 90 o fin da historia é un bo exemplo da utilidade deste baleiro social ou falta de conciencia colectiva crítica sobre o que nos rodea, pois como xa apuntaba Orwell na súa ficción 1984, quen comanda o pasado comanda o futuro. Para tratar este tema, temos a honra de contar nesta mañá con Josefina Cuesta Bustillo, que consagrou a súa vida docente e investigadora á historia. Os máis de 45 anos que atesoura como profesora na Universidade de Salamanca, da cal é catedrática emérita na actualidade, e as súas máis de 100 publicacións retratan a perfección a excelencia científica da nosa relatora. Foi profesora convidada en diversas universidades europeas, como a de Limoges, de Toulouse, en Francia, da Prata, en Argentina, na Austral de Valdivia, en Chile ou en México. O seu universo investigador, faceta recoñecida co Premio María de Maeztu de Excelencia Científica pola Universidade de Salamanca en xuño de 2008, excede con moito as fronteiras universitarias salmantinas, sendo investigadora na Escola de Altos Estudos en Ciencias Sociais, no Instituto da Historia do Tempo Presente en París, nos arquivos da Organización Internacional do Traballo, do Consello dos Dereitos Humanos na ONU en Xenebra e da UNESCO en París. As súas liñas de investigación viran arredor de 4 grandes áreas: a historia social, a historia das mulleres, na que podemos destacar a dirección da historia das mulleres en España no século XX, a edición da residencia de señoritas e outras redes culturais femininas, ou a dirección do Centro de Estudos da Muller da Universidade de Salamanca entre 2015 e 2017, do cal impulsou a súa reconversión como a un potente instituto interdisciplinar de investigación. É a introductora en España dos estudos sobre a historia do tempo presente e é unha das pioneiras na inserción da historia da memoria sobre a cal versa o seu relatorio hoxe, con obras precursoras na historiografía do Estado como La Odisea de la Memoria, Historia de la Memoria en España, siglo XX. Agradecémoslle enormemente a súa presenza nesta Semana Galega de Filosofía e, sen máis, quedan coa verba de Josefina Cuesta Bustillo. Gracias, Diana. Bon día a todas e todos. Lamento no poder hablar gallego, esa lengua tan dulce e cariñosa, pero me expresaré en castellano y espero que nos entendamos. Muchas gracias por tu presentación generosa. Lo único que demuestra es que nos gusta lo que hacemos y seguimos haciéndolo. Y sobre todo agradezco que me hayáis hecho pensar desde esta perspectiva del común,
no lo he profundizado del todo, pero he intentado ver qué lazos podíamos encontrar. Tengo la mala costumbre, que me critican absolutamente, y es de hacer PowerPoint como no se deben hacer, que es poniendo el texto. ¿Por qué? Porque estoy habituada a dar clase en Salamanca, he llegado a tener en la misma clase hasta 17 nacionalidades, y por mi experiencia en extranjero sé que viene muy bien poder leer, sobre todo a los extranjeros, poder leer lo que se está diciendo, porque a veces no se reconocen los nombres o la pronunciación de algunas palabras, etc. Esto ha hecho que tenga una gran deformación, y es que mi PowerPoint no son divertidos, son densos. Y ya al final no iba a cambiar. He intentado sintetizar todo lo que he podido, mucho de ello no lo pasaré, pero entonces agradezco mucho que me hayáis hecho volver sobre este tema, es un tema que me apasiona, y por lo tanto cualquier ocasión de hablar de él o de leer sobre él, y no había reflexionado sobre sus nexos con el común, de algunas reflexiones he hecho, no del todo. Tenemos que decir que quizá el tema de la memoria es un tema emergente, quizá desde los años 60-70, de esos grandes movimientos de los 60-70, y que, sin embargo, no es nuevo, pero nos ha aportado el interés por el tiempo en el que vivimos, el interés por la gente sin historia, han podido entrar en la historia a través de la memoria, y el interés por otras fuentes, y la enorme ventaja de que el historiador, cuando tiene un fenómeno o un campo del que no tiene fuentes escritas, producidas por el poder, más o menos poder, puede construir sus propias fuentes orales, ahí recoge la memoria, la envasa, podríamos decir, queda envasada en un cierto relato, ahí hay unos procesos muy complejos que el historiador debe estudiar, pero lo que ha hecho es que pueda llegar a estudiar cualquier acontecimiento y a incluir en la historia a cualquier colectivo, cualquier grupo, cualquier persona, o lo que se llamó, Hegel denominó, los pueblos sin historia o las gentes sin historia. Esta es la, diría que la gran ventaja que tiene las relaciones entre memoria y historia, que para mí siempre son fructíferas, aunque sean complejas y complicadas en algunos casos. También quisiera decir que este no es un tema que nos hayamos inventado o que se haya inventado la escuela francesa en los años 60-70, sino que en los orígenes de la historiografía los historiadores recogen aquellos creadores de la historia, Tucídides, Heródoto, Julio César, recogen la memoria para escribir la historia. No tengo tiempo de poner los textos, pero me divierto mucho con la introducción de las guerras del Peloponeso de Tucídides, o con Julio César, cuando se extraña de que los galos no tienen documentos y que lo transmiten todo por fuentes orales, y él hace la historia de la Guerra de las Galias apoyándose en fuentes orales. Entonces, empiezo aquí diciendo por qué hay detractores que a la memoria le ponen en segundo lugar, o que les parece que es una prostitución de la historia, etcétera, para saber que estamos en los cimientos del origen de la historiografía y que no hemos inventado nada nuevo en 1970 cuando empezamos a estudiar estos temas, y hay que volver a los clásicos para ver, incluso Hobsbawm, cuando escribe La era del imperio, tengo por ahí algún tema, dice, nos cuenta cómo se conocieron su padre y su madre, y dice que realmente está haciendo esa historia desde en el ángulo oscuro que llama él, que es esa historia que se ha vivido un poco, pero no del todo, en definitiva, está recogiendo la memoria. Y nos cuenta en la introducción de esos grandes libros, como son los tres de Hobsbawm del siglo XIX-XX, nos está contando cómo en Alejandría se conocen su padre y su madre. Está haciendo memoria cuando va a escribir uno de los grandes libros de historia. Esto lo digo para aquellos que sean remisos al tema y para que veamos la importancia de la memoria. Como decía, y voy a los cimientos de la historiografía, hay que leer a los clásicos de esta forma. Yo cuando entro en este tema, ya tenía la tesis, y me doy cuenta que estoy volviendo a leer los autores clásicos que yo había traducido del griego y del latín y no me había enterado de que hablaban de memoria. Y los volví a releer, es como quien se pone unas gafas de ver lo que no ha visto nunca y descubre lo que no ha visto. Bien, discúlpenme que me entretenga, leo el segundo párrafo. El mismo Tucídides de Atenas habla él, pero como quiere objetivar la historia, no dice yo,
habla de él. ¿Me explico? Hay un desdoble, y esto no lo voy a decir, lo tengo en el texto, hay aquí un desdoble del personaje entre el yo y él. Aquí tiene ya una forma de objetivar, porque ¿cómo pasamos de la memoria a la historia? ¿Y cómo pasamos del relato sentimental de este testigo a intentar explicar un proceso histórico? Pues hay algunos métodos, aquí hay uno, él ya lo emplea desde el primer momento. No dice yo, era yo, pero dice él, Tucídides. El mismo Tucídides de Atenas escribió todo seguido la historia de estos sucesos por veranos e inviernos, según fueron sucediendo. Y dice antes, se puso a ello tan pronto como se declaró. Es decir, no espera que termine la guerra, a distanciarse, a poner 200 años, a que se apergamine el documento. No, no, escribe la historia sobre la marcha. Y que algunos dirán que no es objetivo, esta es la gran crítica que nos hacen a los historiadores del presente. Pero la objetividad no está en la distancia histórica, sino lo más objetivo sería la arqueología. La objetividad está en el método que se emplea para crear esa distancia entre el hecho narrado, entre el hecho vivido y el hecho narrado. Aquí está Tucídides creando la distancia. Se pone a ella en cuanto comienza, no espera la distancia. Escribió todo seguido la historia, dice, he vivido durante toda ella la guerra, con edad para enterarme y esforzarme en informarme con exactitud. Segunda cautela, se esfuerza en informarse. No cuenta lo primero que cae en mis manos y que me cuentan los testigos, dicen otro párrafo, y que además se contradicen. ¿Y cómo sé yo dónde está la verdad? Todas estas preguntas se hacen. Les invito a que en un rato de lluvia lo lean en casa o en la biblioteca. Además, estuve desterrado de mi patria durante 20 años, otro criterio de objetividad para él, y al ser testigo de los sucesos de ambas partes, y no en menor medida de los peloponesios por causa de mi destierro, pude enterarme mejor de ellos con toda tranquilidad. Dice, por si alguien me ataca, que al ser ateniense hago la historia de los peloponesios, como he estado 20 años con el enemigo que me encerró en la prisión, he visto actuar también al enemigo, luego he vivido la guerra de los dos bandos. Aquí está poniendo cautelas. Me parece interesantísimo porque es una forma originalísima, novedosa, nueva, incluso diríamos joven, reciente, de hacer esos nexos entre la historia y la memoria. Y Hobsbawm, al que les digo que nos cuenta cómo se conocieron su padre y su madre, quizá todos ustedes han trabajado la era del imperio, en clase lo hemos machacado, es un libro verdaderamente... Bueno, pues yo no había leído tampoco nunca el prólogo, y con esta perspectiva lo leo, y se plantea el tema de que está haciendo la historia de sus padres. Cuando los historiadores intentan estudiar un periodo del cual quedan testigos supervivientes, el relato, el testigo, se enfrentan y en el menor de los casos se complementan dos conceptos diferentes de la historia, el erudito, el profesional, la historia, y el existencial, la memoria, los archivos y la memoria personal. En definitiva, tiene la misma experiencia de Tucídides y nos la cuenta. En definitiva, ¿cuáles son esas relaciones o cómo se enriquecen? ¿Cómo el relato común, el relato popular, el relato individual se integra en la historia y cómo definimos? En primer lugar, ha habido un gran interés en distinguir lo que es el concepto de memoria de lo que es el concepto de historia, aunque sean muy complementarios y hay un va y viene que dirá alguno de los autores. Por un lado está la aportación, la memoria que nos lega los hechos pasados, tal como surgen en la fuente, con su tinte de subjetividad, de sentimiento, con sus datos, con sus recuerdos, con sus olvidos, etc. Y luego cómo la historia intenta hacer un relato con el mayor rigor y con cierto control de los testimonios. En definitiva, son importantes las relaciones. Y lo que quisiera decir, que, y aquí yo me he apoyado mucho, como es un tema que realmente era bastante criticado y no aceptado por los historiadores, por muchos de ellos, y había que luchar contra los propios colegas, que es un poco difícil, bueno, pues yo intenté apoyarme en algunos de los grandes pensadores o de los mejores escritores sobre este tema, y podré decir que un libro de cabecera ha sido Paul Ricoeur, no fácil de leer, pero es un filósofo que para nosotros historiadores aporta mucho en este tema. Y
Por lo tanto, tomo de él que la representación del pasado no comienza con la historia, sino con la memoria, es decir, lo que me cuenta de lo que pasó uno de los que le vivió, ahí empieza, en esa primera narración. Y yo quiero recordar aquí también otra frase de Paul Ricoeur, para aquellos que desprecian a los testigos o a las fuentes orales. Él dice que el testimonio es la primera fase de la escritura de la historia. Esto me parece muy serio, porque hay que pasar por esa primera fase y sobre todo para aquellos que distinguen memoria absolutamente de historia. Voy a ir más deprisa con esto. Y Jacques Le Goff, un medievalista que también nos ha impulsado mucho en este tema, la memoria es la materia prima de la historia. No solo materia prima, sino también primera fase. Cada uno que se quede con lo que le interesa. Es Eric Hobsbawm el que dirá en esa era del imperio, cuando cuenta él cómo se conocen sus padres en Alejandría y cuando dice mi historia empieza cuando mis padres se conocen en Alejandría, entonces yo, historiador serio, profesional, académico, ¿cómo voy a hacer esta historia? Entonces se plantea que hay esa zona de sombra que está en los historiadores, que la tiene también Tucídides o que la tiene Julio César en la Guerra de las Galias, o la tenemos todos cuando hacemos historia reciente, que es esa zona de sombra entre la historia y la memoria. Muchos años, cuando hemos hecho la historia de la Guerra Civil o seguimos haciéndola todavía, estamos o recogiendo fuentes, estamos en esa zona de sombra en la que hay mucho magma de memoria y también intentamos escribirlo como historia. Entonces, todo el esfuerzo que se ha hecho en la historiografía de la memoria ha sido como realmente crear ahí unas relaciones científicas, académicas, sin minusvalorar la memoria, pero tampoco dejándonos atrapar por todas las sirenas o los datos que llegan a nuestras manos. Decía Hobsbawm que es la fase más difícil de comprender y de estudiar. Él debió sentir esa dificultad entre la memoria de los padres y la historia del imperio que él quería escribir, y ahí estamos. ¿Cuáles serían algunos de los problemas que nos hemos planteado? Primero, disociar el concepto de memoria y el de historia. Supongo que lo hayan podido leer, lo he planteado, pero volveremos. Y en segundo lugar, ver la relación ver en ellas y disociar y trabajar en ellas la relación temporal entre pasado y presente, un tema que planteabas, Diana, muy bien. Las relaciones entre memoria oral y memoria escrita es otro problema que tenemos que ver. Entre historia vivida e historia contada, ahí hay todo un proceso enormemente complejo, que es lo que forma parte del subtítulo de la ponencia, el tema de la transmisión. Es decir, ese proceso desde que vemos el accidente, nos lo cuentan y cada uno nos cuenta una cosa, y cada uno ha visto el accidente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el informe sobre el accidente? Este es un ejemplo que lo tenemos casi todos los días a nuestra. Cualquier acontecimiento, luego los relatos no coinciden. ¿Qué es lo que dice Tucídides y qué hago yo cuando no coinciden? Dice, me informé y cuando yo no lo había visto, ¿qué hacía cuando no coincidían mis testigos? Este problema se plantea. Relaciones entre historia vivida e historia contada, el testimonio. Aquí se da una enorme importancia al testigo ocular, lo tengo en el texto pero no voy a entrar en ello, pero es verdaderamente interesante, y los teóricos de la memoria distinguirían completamente del testigo ocular en relación a los otros testigos que han recibido la información y que ya no lo han visto. También está planteado, y hay muchos libros sobre la necesidad de memoria, el deber de memoria, pero también sobre el abuso de la memoria, estoy recordando el libro de Todorov. Y también el derecho a la memoria, y ahora las redes nos están planteando cada vez más y con más fuerza el derecho al olvido, el derecho a que se borre determinado dato, etcétera, y uno incluso lo puede dejar en su testamento, el derecho al olvido en las redes, lo digo porque estamos ahí en temas verdaderamente vitales. Hay una cuestión que a mí me preocupa cuando trabajo el tema y sobre todo me ha preocupado mucho en la prensa, en los periodistas, que me disculpen si hay alguno, etcétera, que se mezclan todos los conceptos. Por lo tanto, es difícil de analizar cuando no se han diseccionado bien. Por lo tanto, me voy a detener un poquito, lo tienen ustedes en colgado, creo, y también en una pequeña hojilla que va por ahí para que siguieran un poco los conceptos, en distinguir los conceptos, porque esto nos va a aproximar más bien a la definición del común.
He seguido mucho también en el estudio de este tema todos los libros de Olwas, el teórico sobre la memoria, Olwas, el sociólogo, muere también en los campos de exterminio, pero que había trabajado mucho sobre este tema, y Namer entiendo que es el mejor estudioso que hay sobre el tema. En uno de los periplos que yo he hecho, sobre todo por Francia, yo estaba escribiendo esto, llevaba buscando a Namer 2-3 años, Gerard Namer, y porque era el mejor especialista en Olwas, en sociología, y uno de los buenos sociólogos de la memoria. Y le quería localizar, no le encontraba, y me invitaron a París a dar clase, he estado yendo 6 años, y me encuentro viendo la hoja de la universidad, que él era profesor en sociología y que estaba en el edificio de al lado. Entonces ya me puse en contacto con él y he tenido la enorme suerte de que los 6 años que yo he ido a París, él daba un doctorado y me decía, ¿qué capítulo está escribiendo? ¿Con qué tema está ahora? Y él ponía el tema de doctorado del segundo semestre que yo iba a París sobre los problemas que estábamos reflexionando. Y lo reflexionábamos juntas en clase, juntos y luego en el café. Luego hay algunos conceptos que se han quedado sin definir, que él quería que yo los definiera, pero yo no era tan buena alumna como para definirlo, como es el concepto de memoria societal, que entiendo que es el que está más cerca del concepto de común, pero que él me llamaba por teléfono y me decía, estaba ya muy enfermo, escríbalo, escríbalo. Yo no podía escribir lo que él tenía en la cabeza, y ese concepto de memoria societal ha quedado ahí, lo voy a definir menos, pero que entiendo que sería el más próximo del concepto de común, esa memoria societal. Yo voy a hablar solo de memoria social, que está más definida. Bien. Olwas, es decir, el sociólogo de la memoria que muere antes en la Segunda Guerra Mundial, distingue los recuerdos individuales que están en relación con las experiencias vividas, estos los tenemos todos y con nuestros recuerdos entramos en la historia, todos entramos en la historia. Está la memoria colectiva, y aquí estamos en la construcción del común, tendría que decirlo en plural, luego lo verán, que se construye de esos recuerdos comunes a todos los individuos de un grupo. ¿Qué es lo que distingue el concepto de memoria colectiva? ¿Qué es el que pertenece a un grupo? Bien sea un equipo de fútbol o los fans de un equipo de fútbol tienen su memoria colectiva, sus símbolos, la bandera, el pañuelo, la bufanda, etc. Bien, memoria colectiva la vinculada a un grupo. Luego aquí tenemos ya una forma de construcción del común, de un común de un pequeño grupo o de un gran grupo o de una nación o de un pueblo, etc. En ese sentido entiendo que el concepto básico para la construcción del común es el concepto de memoria colectiva, que es la común a todos los individuos de un grupo. Han podado los elementos diferenciales y se quedan con los elementos comunes y guardan las huellas objetivas dejadas por esos acontecimientos en el espacio, en las instituciones, en los archivos, si los dejan, en los relatos que hacen de ese pasado, hay relatos comunes de este mismo grupo, etc. Y por último hay más conceptos de memoria que vamos a ver enseguida, pero aquí en grueso serían recuerdos individuales, memoria colectiva, y ahí estamos en las fases de la construcción del común a distintos niveles, y por último la tradición, que es un elemento ya más común de un grupo, porque ya no pertenece a ningún grupo concreto, sino que flota en el ambiente como patrimonio colectivo. Y la tradición emergería cuando los actores de los acontecimientos considerados han desaparecido y quedan los rituales, los mitos, los relatos colectivos, incluso los peregrinajes ocupan entonces el lugar del recuerdo. Son hábitos, son costumbres, son métodos, etc. Por ejemplo, me pregunto si la peregrinación a Santiago de Compostela es una tradición de tantos siglos, de 10 siglos por lo menos. Bien. Tradición, concepto. Pero vamos a ahondar más en conceptos de memoria. La memoria individual, los recuerdos individuales, están en relación con las experiencias vividas. Y la memoria, en el sentido simple del término, estamos hablando de memoria individual y general, es la presencia del pasado y es la reconstrucción psíquica e intelectual de un pasado en cada uno de los individuos. El quid, y esto es lo interesante, y el común late ya desde aquí, desde el momento en que cualquiera nos cuenta la historia de su pueblo o la de sus padres que se conocieron en Alejandría, es que todo recuerdo individual y toda memoria individual está inserta en un contexto y se apoya, pues, en memorias colectivas.
Es decir, que en el tema de la memoria no podemos hacer como en química, diseccionar una memoria individual químicamente pura, porque está constituida, elaborada y articulada, es una especie de cóctel de una serie de memorias colectivas que cada uno hace en sus proporciones, tiene más memoria familiar, menos, etc. Bien, en definitiva, pues, la memoria individual, la de cada uno de nosotros, tiene la virtud de que no es solo individual, tiene un apoyo y una base y no se explica sin la memoria colectiva. Es decir, que en cualquier memoria individual tendríamos ya los elementos del común, de un determinado común, o de determinado, que puede ser la familia, puede ser el pueblo, puede ser la nación, puede ser el partido político, etc. Todo eso aparece ya como un cóctel dentro de la memoria individual. Es decir, que ni siquiera la memoria individual es individual sola y propia de ese individuo. Por eso luego podemos construir determinadas memorias colectivas. Hay otro concepto que me interesa mucho para el tema de lo común, y es, antes de pasar a la memoria colectiva que hemos visto antes, que es el concepto de memoria social. Este tema, si queremos diseccionarlo bien, de vez en cuando hay que ser un poco teóricos y fijar los conceptos para luego poder analizar, son las herramientas para analizar. La memoria social, vuelvo al tema anterior, y me interesa mucho porque tiene que ver con el común también y con la construcción del común. Cito a uno de los especialistas para que, decirlo mejor. Todo recuerdo, aun el más personal, es lo que estábamos diciendo, está en relación con todo un conjunto de nociones que muchos otros también poseen, como personas, grupos, lugares, fechas, palabras o formas de lenguaje. También está compuesto de razonamientos y de ideas. Es decir, toda la vida material y moral de las sociedades a las que pertenecemos o hemos pertenecido. La memoria social puede entenderse como un residuo de las memorias colectivas, aunque está más allá y más acá. En definitiva, pues, diríamos que es un nivel más bajo, es la memoria que flota y a la que todos acudimos y que permite que ustedes y yo, que no nos conocíamos antes de las 10:30, podamos estar tratando y pensando los mismos temas. ¿Por qué? Porque tenemos elementos del lenguaje comunes, conceptos comunes, algunos valores comunes, probablemente, fechas comunes, datos comunes, elementos comunes, sin conocernos. Entonces, si no pertenecemos a ninguna memoria colectiva común, quizá tengamos algunas colectivas, pero si no tenemos en principio ninguna y cada uno tiene su propia memoria individual, ¿cómo estamos tratando los mismos temas? En virtud de esa memoria social, que es como el marco, en algún momento Olwas habla del marco de la memoria y también los cuadros sociales de la memoria. Son esos elementos, diríamos, inmateriales que nos permiten hablar y fundamentalmente el lenguaje y los conceptos. Este sería el concepto de memoria social, que entiendo que es el más común y más difuso, porque no distingue, no separa. No es que yo tengo memoria anarquista, tú tienes comunista, el otro tiene la memoria conservadora. No, esas serían memorias políticas, que son memorias colectivas. Aquí estamos en la memoria social, que es ese contexto cultural que nos permite la comunicación y nos permite saber que tenemos elementos comunes. Me detengo en este concepto de memoria social porque muy pocos lo utilizamos, muy pocos lo defendemos. A mí me venía muy bien en los análisis porque era una especie de cajón desastre que lo que no entendía como memoria individual, ni como memoria colectiva, ni como memoria política, etcétera, etcétera, lo metía como memoria social, que es distinto de la tradición. La memoria social está viva, mientras que la tradición ha quedado ya fosilizada en formas, pero no actúa de la misma forma que la memoria social. Bien, lo digo porque este sería como el elemento más común. Por ejemplo, cuando hablamos y discutimos bastante, por ejemplo, esto con Santos Juliá, del que acabaré hablando al final, él es un concepto que no tiene en cuenta. Él es sociólogo, historiador también, pero de formación sociológica no lo tiene en cuenta. A nosotros nos viene muy bien y sobre todo aquí en este contexto es muy interesante porque esa memoria social que flota y en la que todos nos sentimos como si fuera un útero y que nos permite comunicarnos, bien, pues esto es un elemento que entiendo que es un común difuso
pero un común real y que crea importantes espacios de comunicación. Esto como memoria social, que ya digo que muchos la desprecian y, sin embargo, yo no creo que haya que despreciarla. Tiene distintos nombres, no está muy claramente definida. Algunos hablan de corrientes de memoria, como he dicho, otros de marcos de memoria individual, etc. La memoria colectiva, ya hemos dicho que es la memoria que se apoya en un grupo, sea el grupo que sea, con la extensión que sea, con las dimensiones. Hay, por lo tanto, muchísimas memorias colectivas, y lo más interesante es que nuestra memoria individual está imbuida, está llena de memorias colectivas, la memoria familiar, local, ideológica, etcétera, política, todas ellas. Bien. Entonces, la memoria colectiva es el conjunto o conjunto de recuerdos que puede tener, que tiene un grupo o una colectividad. Aquí hay algo de común, pero es un común parcial, diríamos. Es un común por células o por grupos, etcétera, etcétera. Y lo que hace es transmitir todo un grupo, lo que un grupo social ha podido vivir en común. Luego hablaremos de este tema, pero yo creo que lo voy a decir ahora, porque es importante, aunque luego vendrá. Esta memoria colectiva contribuye a mantener la existencia del grupo en el presente y a mantener la identidad del grupo. Entonces, lo interesante en la memoria, que parece paradójico, es que lo que pesa en la memoria no es el pasado. Es decir, no es que contemos lo antiguo, lo que pesa en la memoria colectiva es el presente. Yo recuerdo el pasado para construir el presente, para fortalecer el grupo, para hacer avanzar ese grupo, para dotarle de identidad. Y elimino del pasado aquellos elementos diferenciales, los conflictos, etcétera, que molestan o que impiden el fortalecimiento del grupo en el presente. Esto pasa con las familias, esto pasa con los partidos políticos, etcétera. Y si entendemos aquí esta memoria colectiva, este concepto de memoria colectiva, entenderemos por qué en determinados pueblos no somos capaces de que nadie nos cuente todavía la guerra civil, o qué ha pasado en determinados episodios de la guerra civil, o otros elementos en relación con las tierras, otra serie de elementos, porque hay que convivir localmente en grupo, y ahí podríamos decir que hay una memoria local, y en virtud de esa memoria local y de esa convivencia local se eliminan las diferencias. En definitiva, lo importante es que el horizonte de sentido o el vector del tiempo en la memoria, paradójicamente, no es el pasado. Yo no cultivo la memoria para cultivar el pasado. Yo cultivo la memoria para fortalecer el grupo de pertenencia en el presente. Y esto es lo que hace que haya diferentes pasados, o que haya lagunas, o que haya silencios. Y ahora vamos a entrar en los trabajos de la memoria enseguida. Y que casi lo voy a pasar antes de los atributos. A ver. Esto es lo que hace que cuando una familia, por ejemplo, que oculta hechos bochornosos de alguno de los miembros de la familia, o que oculta conflictos, etcétera, porque lo que tratan es de convivir en el presente y de vivir en el presente. Entonces, paradojas de la memoria no mira hacia el pasado, no es la mujer de Lot. Mira hacia el presente y construye el presente. Y cuando uno dice, ¿y por qué esta persona no cuenta esto? ¿Y por qué en este pueblo no se habla de este tema? Es decir, yo estuve todo un verano en la alberca haciendo ganchillo con las señoras a ver si me contaban, porque era un pueblo muy conflictivo en la guerra civil y yo quería hacer esa historia. Y después de estar todo el verano, ver todas las colchas de las señoras, hablar con todas y saberlo todo, no supe nada de la guerra. Es decir, en la memoria había un silencio, habían callado esto. Y luego, como había gente que me había contado algo en Salamanca y sabía, le digo, pero no puede ser, yo he estado todo el verano, yo he hecho mucho ganchillo, mucho crochet, he visto todas las colchas, he hecho todo lo que las señoras me proponían, pero no tengo ni una palabra. Y entonces me explicaron, hay un pacto de silencio, porque lo que no se sabe en el pueblo es que los hijos de los criminales se han casado con las hijas de las víctimas.
y en virtud de respetar esos matrimonios, ellos no sabían, lo habían callado las familias, y yo llego en el año 82, fijaros, desde el 36, 38, 40, en el año 82 no consigo que me digan nada, porque el presente, el respeto de esas familias que se habían constituido hacia el silencio. ¿Sabéis la primera vez que se ha hablado en público del tema en el Teatro Principal del Pueblo? Este año pasado, el verano del 17. Es decir, cuando esos que se habían casado, hijos de la víctima y del verdugo, pues realmente estaban ya muy mayores o no estaban. Hemos tenido que esperar primer acto oficial de la memoria en la alberca, verano del 17. Esto para que nos expliquemos que la memoria colectiva, fijaros la fuerza que puede tener y sobre todo los elementos. El presente es vital, no me detengo. Esto es lo que hace que nosotros normalmente identificamos trabajo, esto, memoria con recuerdo. Pues no, en los trabajos de la memoria el recuerdo es un elemento, pero en mi alberca, en el pueblo que estoy citando, que merece una visita, el elemento fundamental de la memoria era, si no el olvido, para algunos sí, era el silencio, ¿me explico? Entonces, los trabajos de la memoria son recuerdo, olvido, silencio, todo esto construye el común en el presente. También el cambio, a veces no te dicen exactamente lo que pasó, sino que lo han maquillado, lo han cambiado, o han olvidado lo que pasó y te cuentan otra cosa que no lo tenían tan claro, etc. Bien. También el mito, la construcción del mito y del contramito que no nos damos cuenta y está presente en nuestras sociedades. Esto se estudia muy bien en Hitler, la construcción del mito de Hitler y la destrucción. Una vez me invitaron a un congreso también en París sobre el mito de los dictadores en Europa. Y yo que había visto a Franco pues, tan pequeño, tan no sé cómo decir, que era un personaje para nuestra generación, no era nada atrayente y tal, yo pensé que no había el mito de Franco. Pero me pidieron un artículo y lo tuve que hacer. Y entonces me doy cuenta cómo se va construyendo el mito de Franco a partir del año 36 y cómo él en raza está fundamentando lo que él hubiera deseado que hubiera sido el mito familiar. Entonces me descubro que Salazar, que parecía un católico, bonachón, etcétera, etcétera, había construido un mito fuertísimo, y lo vemos en el Congreso, y lo mismo Franco, construcción del mito de una forma muy suave, o más violenta o más, más esplendorosa, se construye el mito de Hitler en Múnich, por ejemplo, etc., pero también del contramito. Y aquí quiero hacer una reflexión. Nuestra sociedad está llena de contramitos y hacemos el contramito de aquel que nos molesta, que no nos viene bien. ¿Cuál es nuestro gran contramito ahora mismo en Europa? El refugiado o los inmigrantes que vienen a quitarnos trabajo, etcétera. Entonces, la prensa, los escritos, nuestra forma de hablar, y encima se aprovechan de la seguridad social, etcétera, una serie de elementos que estamos diciendo. Estamos construyendo un contramito del extranjero. El extranjero es un modelo de contramito. Pero lo que quiero decir, que no es uno que esté en la historia, es que lo estamos construyendo nosotros permanentemente. Todos estos son trabajos de la memoria, no solo el recuerdo, y con todos estos estamos actuando y construyendo una sociedad. ¿Queda claro? Una sociedad, un grupo, construimos el común con todos estos elementos. Y yo lo entiendo siempre como una coctelera en la que ponemos más dosis de recuerdo o más dosis de olvido, etcétera, etcétera, y silenciamos aquello que es más vergonzoso en nuestro relato. Y junto a eso, esos son los trabajos de la memoria, nos darían mucho, porque yo luego los he buceado y los he analizado a través de historias, de memorias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, he trabajado mucho en Jorge Semprún, en sus escrituras, sobre todo la del campo, la escritura de la vida, y en los libros de Primo Levi, por ejemplo, los grandes, esos grandes relatos y testimonios del Holocausto. Bien, pues ahí se pueden encontrar muy bien. Incluso la ventaja, y yo les animo a que lo lean, Jorge Semprún, La escritura o la vida, lo interesante es que, como lo escribe ya de muy mayor, no solo relata lo que sucedió, la memoria, sino que analiza la memoria y analiza por qué olvida, a qué responde este olvido, a qué responde este recuerdo, a qué responde el difuminar. Él está escribiendo y no solo lega el testimonio, sino que lega las reflexiones sobre por qué
ese testimonio tiene esa dosis de olvido, etcétera, etcétera. Y merece la pena leerlo porque nos ilustra mucho sobre esta teoría que estamos planteando aquí. Junto a eso también se han estudiado y está muy clara, muy claros los atributos y caracteres de la memoria colectiva. En esta construcción del común no solo recurrimos al silencio, etcétera, sino que esa memoria no da cuenta de todo lo que pasó. Es imposible retener todo lo que sucedió y contar todo lo que sucedió. Entonces, ¿qué sucede con ese proceso memorial? Que lo vamos a ver en la transmisión, etcétera. Esa memoria es acumulativa, acumula, pero no puede acumular todo lo que sucedió y no lo puede contar. Y además tampoco lo puede retener. Y entonces es selectiva, ¿eh? Y selecciona unos datos en función del presente, aquellos que nos interesan para el presente. Y por lo tanto es limitada. Recuerda un número o una porción y selecciona. Selecciona en virtud del presente y según vayan cambiando los presentes va seleccionando. ¿Eh? Es decir, pues, según vayan cambiando las circunstancias, va seleccionando. Por lo tanto, también es frágil y manipulada. Es normativa, esto me llama la atención, es decir, que la memoria nos impone, podríamos decir, o nos propone una serie de comportamientos. Yo siempre que pienso esto, me acuerdo de lo que nos decía mi padre, que tenía 3 hijas, cuando éramos jovencitas. En esta casa se cena a las 10. Era una memoria normativa. No dijo tenéis que estar aquí a las 10. No, en esta casa se cena a las 10. Nos está diciendo una memoria, ¿eh? La memoria. Esa memoria era normativa, había que estar a las 10 en casa. Bien, normativa. Simbólica también, ¿eh? Vive de símbolos, se concreta en símbolos, y esto lo vemos muy claro en todos, y es intelectual, ¿eh? También está formada por conceptos. Y funciona fuera del tiempo. Esto es un tema muy complejo en el que no voy a entrar, y aunque he dicho que es una memoria del pasado para el presente, a veces es una memoria acrónica o no se atiene del todo a los tiempos, pero aquí no voy a entrar mucho, es un tema muy filosófico y lo han estudiado mucho los teóricos de la memoria en relación con el tema de los sueños, ¿eh? Que también funcionan fuera del tiempo. El sueño es una coctelera de tiempo sin tiempo, los sueños. ¿Eh? Aquí se ha hablado de ese tema, pero ahí no voy a entrar porque es un tema ya más complejo. Tengo un texto un poquito largo sobre los atributos y caracteres de la memoria de Semprún, precisamente de lo que les decía, porque es muy expresivo. Voy a ver si leo solo un párrafo para que vean lo que podemos entresacar de él. Solo un párrafo que he construido a través de la lectura. Con frecuencia los contornos del recuerdo se desdibujan, esa memoria desdibujada. Y dice, desde que había regresado de Buchenwald, el campo de concentración, y más exactamente aún desde que Nascón había abandonado el proyecto de escribir, lo titula La escritura o la vida, él lo explica, había vivido alejándome de la muerte, se situaba en mi pasado, la muerte, más lejana a medida que iban pasando los días, como la infancia, como los primeros amores o las primeras lecturas. La muerte era una vivencia cuyo recuerdo se iba desdibujando, un recuerdo desdibujado. Si puede desdibujarse. El recuerdo es siempre parcial. Entre la luz intensa y la tonalidad del no ser oscila esta otra rememoración. Me percato de repente de que en realidad no puedo recordar ningún detalle particular de su rostro, habla de alguien. Solo su silueta, su atuendo, cuando se alejó usted entre las mesas del café. Eso sí, lo veo todavía. ¿Eh? Tenemos estos fogonazos del recuerdo y luego las zonas de sombra. Sobre esta aparición fugaz e indistinta de una silueta en movimiento en el bullicio de un café de Praga, Franz Kafka ha construido el edificio literario etéreo, espléndido y estremecedor, de un amor estéril, destructor, etcétera, etcétera. Dice, y el recuerdo no deja de ser enigmático. Lorén me había recordado a alguien, a una mujer de otro lugar, de antes, no sabía quién, pero estaba seguro de ese parecido. También estaba seguro de que se trataba de una mujer de antes, de mi adolescencia. Pero por mucho que tratara de recordar, de convocar en la memoria las imágenes de las mujeres de mi adolescencia, no la encontraba. Tiene un recuerdo neto y, sin embargo, no sabe cuál es. El recuerdo, la evocación habían permanecido enigmáticos, evidentes e indescifrables. En ocasiones el recuerdo es contumaz.
una parte de mí áspera y profunda acudía fiel en contra de mí mismo a la cita de la memoria y de la muerte, a pesar de lo que he dicho antes. Y en determinadas circunstancias es difícilmente asumible. Estuve en la presentación de esta obra, me interesaba mucho, cuando él vino a Madrid a presentarla fui, y el sábado anterior se había tirado por la escalera Primo Levi, el otro gran memorialista de los campos, y después de haberlo escrito, se tiró por la escalera a los 80 años. Entonces, esto le hace reflexionar a Jorge Semprún, que sabía que la escritura o la muerte, escribir era convivir con la muerte, esto es lo que él pensaba de Primo Levi, dice, y al final le venció la muerte, y no escribir, no recordar, era intentar vivir al margen de la muerte, que es el esfuerzo que hace Jorge Semprún. Y él escribe en su libro, pero lo dijo en la presentación también, hablando de que a veces es difícilmente asumible el recuerdo. Fuera lo que fuera, el 11 de abril de 1987, la muerte había dado alcance a Primo Levi. ¿Por qué 40 años después sus recuerdos habían dejado de ser una riqueza? ¿Por qué había perdido la paz que la escritura parecía haberle devuelto? ¿Qué había sucedido en su memoria? ¿Qué cataclismo en aquel sábado? ¿Por qué le había resultado de repente imposible asumir la atrocidad de sus recuerdos? Fijaros si es grave y fuerte el papel de la memoria. Entonces, quiero decir que he leído solo un párrafo para que invitarles a que lo vean y a que lo lean y reflexionen sobre este tema para ver la fuerza de la memoria. Él lo explicó en aquella sesión. Pierdo un minuto y relajo el tema. Yo había leído a Vargas Llosa y no le conocía, y tenía ganas de conocerlo. Y en la presentación del libro de Jorge Semprún estaba Vargas Llosa, y yo marché a Madrid a ver a Vargas Llosa y a oírle personalmente, etcétera. Cogí el coche, me marché a Madrid porque quería oír a ese literato que escribía tan bien, y me encuentro que luego Vargas Llosa se me eclipsó absolutamente porque entramos de lleno, y entró de lleno Semprún en estos temas de memoria en los que yo ya estaba entonces trabajando. ¿Cuáles son? Lo digo para que veamos hasta dónde puede llegar la memoria, y Jorge Semprún expresó los dos extremos. La escritura, dice él, que lo había tomado también Primo Levi. Primo Levi decidió escribir y contar, aunque nadie le creyera, y sin embargo le pudo la muerte. Y él huyó de la muerte que le perseguía intentando escribir. Por eso dice, yo no escribí al salir del campo, escribí al final. Es decir, la memoria era tan atroz y tan mortífera que intentaban vivir el presente más allá del pasado. ¿Cuál es la función social de la memoria colectiva? Lo hemos visto antes, la identidad de un grupo, también la legitimación, y encontramos y retenemos los elementos que legitiman y no los que nos delegitiman, el dar la continuidad del grupo, el hacer ese continuum, o en las familias, en las familias, por ejemplo, pues la duquesa de Alba o la familia de Alba, que tienen 10 siglos o 8 siglos de historia, eso da mucha continuidad, y aquí entramos en un tema de memoria familiar que es muy interesante en el que no voy a entrar. Tiene también una función afectiva, nuclea el grupo, y una función normativa. Estas funciones, pues, como veis, todas ellas contribuyen a crear o a fortalecer un determinado grupo, tienen algo de aportación común. Aquí he señalado un cambio de la memoria, como veis, hay muchos. Esto es uno de los trabajos de la memoria, un cambio en la caída de, en la caída de Pinochet, etcétera, y están bien. En cuanto a los géneros de memorias, lo tienen ahí, lo voy a. Hemos dicho que hay una pluralidad de memorias colectivas y que cada uno somos portadores de muchas de ellas, y esto forma la memoria individual. Aquí estamos en un aspecto del común parcial, en el sentido de que es un común delimitado por grupos en general, y todos somos portadores de una cierta memoria familiar, de una cierta memoria popular, mucho más si hemos vivido en un barrio o en un pueblo, queda claro, esa memoria popular la tenemos muy bien asumida. Para algunos tienen muy clara la memoria de clase o la memoria obrera, se puede estudiar, todas estas son memorias estudiadas ya. Hay una memoria oficial, que es la que se nos intenta imponer, o la que se estructura en decretos, etcétera, etcétera. Puede haber una memoria nacional o varias memorias nacionales. ¿Se siente usted más catalán que español?
más español que catalán o más europeo que español que catalán. ¿Me explico? Y uno puede llevar todas estas memorias en sí mismas también, o una de ellas y excluir las otras, son opciones, etc. Y el concepto de memoria histórica en el que entraremos luego. Luego habría lugares donde se condensan esas memorias colectivas. Entiendo que Santiago de Compostela es definitivamente un lugar de memoria, y no solo para Galicia, para España, sino para toda Europa. He ido en Finlandia una vez que estuve, me llevaron a una iglesita de una isla porque había la tradición que de allí salía la peregrinación a Santiago y tenían una estatuita románica chiquitina que no sabían si era un Santiago o no era un Santiago. Tenía el bastón pero no tenía la calabaza, me explico, y a todos los españoles que íbamos nos llevaba el párroco para ver si aquello era un Santiago, porque era la... Y recogía todas nuestras opiniones. Es un Santiago por esto y por esto, no tiene estos elementos, pero parecía un Santiago o no, y no encontrábamos otro santo. Lo digo porque entonces para él era una especie de pequeño lugar de memoria, porque la tradición es que las caravanas de peregrinos del norte de Finlandia, vamos a decir del Polo Norte, se reunían allí para venir hasta Santiago. Esto hace que esos lugares donde se condense la memoria los expliquemos o los estudiemos mucho. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a verter nuestra memoria individual, está preñada de estas otras memorias, en, como decía, como la coctelera, en distintas proporciones. Más hielo o más licor, etc. Bueno, pues cada uno tendría estas proporciones, pero que son elementos comunes. Y me ha hecho pensar sobre ello, porque he trabajado en alguna vez la memoria femenina, que me resulta un poco complicada de hacer. Carmen Parga, y la he traído porque es gallega. Cuando ella escribe, empieza sus memorias, dice: «Empiezo con la angustia que debe sentir un pintor ante un lienzo en blanco. ¿Por dónde empezar? Por mi infancia en La Coruña, memoria infantil, todos tenemos una memoria infantil, a veces rica. Por mi adolescencia en el Ferrol, que todavía no era del caudillo», dice esta comunista. «Por mi juventud en la Universidad de Madrid, por la guerra, por la emigración». Luego a huir con Tagüeña, el entonces su pareja, su marido, a la URSS. Dice: por la URSS, por la mitificación de Stalin, por la desmitificación de Stalin, por el exilio en México. Dice: vivencias de todas las épocas van a salir a relucir en este relato. Y he encontrado en Carmen un modelo de desmitificación. En España, en la Guerra Civil, Stalin estaba verdaderamente mitificado por los comunistas del momento, era un mito para ellos, aparte de una realidad histórica, y cuando ella llega a Rusia, la URSS, y el conocimiento de las realidades es muy inferior al mito que habían cultivado, ella dice, la primera vez que le ve, escribe en sus memorias, dice: qué pequeño es. No dijo más, ¿qué queréis que os diga? Es lo que muchos decíamos también de Franco en España, no quiero comparar a los dos personajes, pero quiero decir que son formas de contramito o de desmitificación. Esto está en sus memorias, etc. Pero en definitiva, ¿qué estamos viendo aquí? Que ella se encuentra con la encrucijada de memorias y cuando va a escribir su memoria individual dice: ¿y cuál primo? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál vale más? ¿Por dónde empiezo? Pues todas ellas van a surgir. Por lo tanto, hay siempre estos elementos comunes en la memoria individual. Voy a ir avanzando ya rápidamente y entonces lo voy a hacer por el esquema, que quizás sea lo más... Hemos agotado el primer folio. Entonces, la segunda parte que yo quería hablar y que sencillamente voy a fusilar, pero no importa porque ustedes lo pueden leer porque hay bastante escrito, es cómo pasamos de la memoria individual, colectiva, de grupo, etcétera, a construir el relato, con todos esos elementos que hemos visto de los trabajos de la memoria y de la jerarquía. Ella, Carmen Parga, se ha preguntado, ¿hay una jerarquía? ¿Por cuál empiezo? ¿Cuál es la primera? Nosotros tenemos una jerarquía de memorias y probablemente expresamos distinta jerarquía en unos contextos o en otros. Si estoy en un contexto político, probablemente en la jerarquía de memorias figura en primer lugar mi memoria política, de mi partido político, de mi grupo, etc. Y si estoy en la familia, dejo de lado la memoria política y prima la memoria familiar,
y cuando me reúno con las primas hablamos de lo bien que lo pasábamos cuando éramos jóvenes, no sé si me explico. Es decir, que esta pluralidad de memorias se traduce en una jerarquía de memorias. Y quería recordar, como hemos visto antes, que el recoger la palabra y el reclamar la memoria es la primera fase de la escritura de la historia. Esto, para los ortodoxísimos que no aceptan la memoria y que defienden solo la historia. Bien, aquí estaría, pues, esta frase es de Ricoeur, por lo tanto, utilizo el argumento de autoridad, y en esta primera fase de la escritura de la historia sería recoger el testimonio. Entonces, cuando yo voy a un pueblo e intento que me cuenten, etcétera, y que me viertan esa memoria, bueno, pues no es un deporte, es la primera fase del trabajo que tengo que hacer, si no lo voy a hacer con documentos. Habíamos visto, pues, esas memorias también se sitúan como capas. En Carmen Parga lo hemos visto muy bien. Está la memoria infantil, la memoria juvenil, la memoria estudiantil, la memoria política, la memoria política en el partido en España, la memoria política en el Partido Comunista en la URSS, etc. Luego en el exilio, en América, etc. Bien, entonces, aquí veríamos cómo pasamos del recuerdo inmediato de los hechos a narrarlos en un tiempo narrado y en un tiempo de relatado. Entonces hay todo un proceso de estudio, porque hay todo un proceso en cómo Carmen Parga, o yo, o cualquiera de nosotros, pasamos de la experiencia vivida al proceso relatado. Cuando tenemos ese tiempo relatado o ese proceso relatado, ha actuado la jerarquía de memorias, ha actuado la mayor proporción de recuerdo, olvido, silencio, incluso mito o contramito en la propia Carmen Parga, en su propia historia, etc. En definitiva, pues, cualquier testimonio es un verdadero tesoro para el análisis. Y ahí habría, esto lo trabaja muy bien Ricoeur, es el subtítulo de la conferencia, me hubiera gustado más detenerme en ello, pero considero que los conceptos son fundamentales, en el proceso que va desde que yo veo el accidente o desde que yo veo nacer a mi hermano pequeño o lo que sea, hasta que lo voy a narrar en mi memoria de abuela o en lo que sea, ha habido, o a los pocos años, ha habido toda esta serie de procesos que actúan en el testimonio, que son la retención de aquello que viví, qué es lo que he retenido, lo que recuerdo, qué es lo que he olvidado, etc. El proceso de, y hay que analizar el proceso de retención, qué he retenido. Luego, de lo que yo he retenido cuando lo voy a contar, Carmen Parga, en sus memorias, qué es lo que restituyo en su momento, qué es lo que cuento de lo que he retenido, porque hago una selección, todo es un proceso selectivo, la restitución, cómo reconstruyo el contexto, el proceso, etcétera, y cómo lo represento, el fenómeno de la representación también, es decir, que todo está en el relato, están estos elementos, por lo tanto, en la construcción del común desde una memoria vivida o una experiencia vivida hasta esa construcción, están todos estos procesos que actúan. Lo que retengo, lo que restituyo, todos ellos selectivos, lo que reconstruyo, porque entonces yo voy a reconstruir un relato lógico y ahí tengo ya unos principios de comprensión, etcétera. ¿Cómo hago la representación? Es decir, ¿cómo monto la escena, diríamos, para transmitirla mejor, para que se me entienda bien, etcétera? Y cómo, después de montarla, la transmito, dónde pongo el acento, dónde no. Todo esto estaría en el relato, todo esto estaría en el testimonio y son procesos que hay que estudiar. Esto lo tiene muy bien analizado en algunos artículos Paul Ricoeur, en Historia y Relato, y también en Historia, Memoria y Olvido, y para aquellos que les guste la filosofía o pensarlo, lo pueden hacer. Solo que en el tema de la transmisión, que es un tema verdaderamente interesante, la transmisión hasta llegar a la narración. Bien, me voy a detener un minuto en la transmisión y de esto habla Santos Juliá y es muy interesante para comprender nuestra historia de España de la dictadura, de la guerra, la dictadura y la democracia. Hay un fenómeno que se ha estudiado y lo ha estudiado en parte Santos Juliá y es como en la transmisión lo normal es que sea una transmisión vertical,
mis padres me cuentan, la historia me cuenta, etcétera, y yo voy recibiendo y lo vamos transmitiendo generacionalmente. Esta es una transmisión vertical. Pero de vez en cuando se quiebra esta transmisión vertical. Y esto es lo que Santos Julia ha estudiado bien en lo que es la generación universitaria del 56, que conozcamos, y la del 68. La del 68. Entonces, estos españoles del 56 y del 68 que vivimos bajo el franquismo, que nos bombardea el franquismo, etcétera, etcétera, tenemos unos autores que se nos explican en clase, pero todos aquellos que salen a trabajar a Francia para pagarse sus estudios a Suiza, etcétera, en la mochila cuando vienen del verano traen el libro rojo de Mao, las obras de Marx que no se habían publicado aquí, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, esas generaciones rompen la transmisión vertical, escuchamos lo que nos dicen los padres, pero no aceptamos esos valores o no se aceptan esos valores y se buscan otras transmisiones y entonces otras vías de transmisión que puede ser horizontal o se escucha a los grandes pensadores de este momento, me explico, que pululaban por Europa y que el franquismo no autorizaba mucho, etcétera. Bien, en definitiva, se ha roto en el franquismo en algunas generaciones esa transmisión vertical de los valores autoritarios a través de la familia, el sindicato, esto, la familia, todas esas cosas que lo transmitían el franquismo, se ha roto la transmisión vertical y se han buscado otras transmisiones horizontales y se empieza a tomar contacto con exiliados, por ejemplo, a través de partidos políticos o a través de otros núcleos culturales, etcétera, etcétera, y se redescubre la generación del 27, la del 36, etcétera, y ahí tendríamos, y se hablan y se reúnen en casa de algunos de estos representantes exiliados, algunos, etcétera, y entonces se ha roto la transmisión vertical y se ha optado por una transmisión horizontal, y se busca la de los congéneres en el exilio, la de los maestros en el exilio y no los que están en la universidad, queda claro. Es decir, que en el tema de la transmisión es verdaderamente interesante ver cómo funciona en las familias, en los partidos, en los estados, etcétera, etcétera. Y en el franquismo entendemos, por ejemplo, yo ahí estaría de acuerdo con Santos Juliá, cómo la transmisión y el romper las reglas de la transmisión vertical, que eran las autoritarias del régimen, es un elemento que entiendo que va a facilitar la predemocracia y la preparación democrática de algunas generaciones, que luego gobernarán mejor o peor, esa es otra historia, me explico, pero en la memoria han rechazado una memoria y han optado por otra alternativa. La otra memoria que dice la película de la época es muy expresivo, la otra memoria. Rechazan. Bien, lo digo por el tema de la transmisión, que es muy interesante de analizar. Y no nos queda mucho tiempo, por lo tanto voy a dar un salto de la segunda parte, como luego hay también debate, y si ustedes quieren preguntar. Hay solo dos ideas que quisiera retener, no están aquí, sí están aquí, que es el punto 3.4 y el punto 3.5, porque hacen referencia al común. Y porque me han permitido volver sobre ellos y pensarlo más. En ese testimonio que estamos viendo y que puede ser de cualquiera, de cualquiera, y digo cualquiera con todo el protagonismo histórico que tiene un cualquiera que nos entrega su testimonio, cualquier persona, con lo cual ya es un sujeto histórico, en el momento ya ha entrado en la historia, aunque lo sea, pero se le reconoce ya desde ese momento sin duda. La naturaleza institucional del testimonio. Los mejores especialistas en el estudio de los testimonios orales, un francés y un norteamericano, una tesis que se presentó en Francia y lo recoge Riquer y lo analiza Riquer, defenderían la naturaleza institucional del testimonio. Es decir, fijaros si es importante y tiene valor para el común que el hecho de dar un testimonio significa crear o constituir una institución. Esto lo tenemos muy claro en el campo jurídico.
el testigo forma parte de la pieza del instructor, queda claro, los datos del testigo, y por lo tanto tiene un valor institucional en el juicio, el testimonio, queda claro. Es decir, a nivel jurídico está verdaderamente reconocido el valor institucional del testimonio. En historia no nos lo habíamos planteado tan claramente, pero los teóricos que analizan el testimonio, y Riquer lo recoge y lo expresa bien y lo defiende muy bien, la naturaleza institucional del testimonio. En el momento en que yo vierto mis recuerdos sobre la guerra civil en el pueblo o sobre la familia, etcétera, lo que sea, al espacio público, y este es otro concepto, he convertido mi vida privada individual, y hablábamos de espacio público, espacio privado, he traspasado el espacio privado y he entrado con mi testimonio y mis recuerdos en el espacio público. Esa memoria ya ha entrado en el espacio público y, por lo tanto, tiene cierto carácter institucional. Se recoja o no se recoja, ¿me explico? Le interese a alguien o no le interese, en el momento en que entra en el espacio público, ya tiene cierto carácter institucional.